¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de propiedades de la potenciación. Y ahora veremos la explicación de por qué todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y antes de ver la explicación, pues debemos tener claros ciertos conceptos, ¿no? Primero que todo, algunas propiedades de la potenciación que ya vimos en videos anteriores, como esta, ¿no? Cuando tenemos un cociente de potencias con bases iguales, o sea, una división en la que las dos potencias tienen la misma base, en este caso la base es el número 5. Entonces, ¿qué se hace aquí? Queda esa base 5 y se restan los exponentes, 7 menos 4. Voy a colocar aquí 7 menos 4, aunque pues en los videos yo ya les he dicho que pues de una vez uno debería colocar el número 3 aquí, ¿no? Simplemente aclaremos que se hace la resta, el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Esto ya lo aclaramos en videos pasados. Bueno, aquí se puede hacer exactamente lo mismo, no importa si es con números, si es con letras, la idea es que comprendamos todos los conceptos. Aunque nosotros debemos ser muy rigurosos cuando debemos aclarar estos temas, sí, ya les digo por qué, porque hay un numerito con el que no se puede aplicar esta propiedad. Entonces si tenemos m a la 5 dividido entre m al cuadrado, entonces tenemos que como tienen la misma base que es la m, queda esa base y se restan los exponentes. Siempre al exponente de arriba le restamos el exponente de abajo. Lo mismo aquí. m a la m a la n como tienen la misma base, queda esa misma base a y se restan los exponentes siempre el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Como les digo que debemos ser rigurosos, algo que debemos tener en cuenta es que no se puede hacer 0 a la 5 sobre 0 al cuadrado, ¿sí? Aquí no se aplica esta propiedad a pesar de que es la base 0. ¿Por qué? Porque 0 al cuadrado no puede estar en el denominador porque 0 al cuadrado ¿cuánto es? Eso es 0 y acordémonos que en la división nunca se puede dividir entre el número 0, o sea, nunca nosotros podemos tener 5 dividido entre 0, porque eso no existe en los números reales. Bueno, ya lo vamos a aclarar más adelante, ¿qué sucede cuando tenemos el número 0? Pero de igual manera podemos hacer el paso al contrario, ¿no? Nosotros podríamos devolvernos, ¿sí? Si tenemos 5 elevado a la 7 menos 3, ¿esto de dónde fue que salió? Esto salió de una división de dos potencias con base 5, ¿sí? Este acordémonos que era el exponente de arriba, ¿sí? Y el que está después del negativo es el exponente de abajo, 3, ¿sí? Miren que siempre que haya un número con una resta de exponentes se puede expresar devolviéndonos en el paso, ¿sí? Como la base es x, pues ya como aquí hay una resta entre exponentes, se sabe que eso resultó de una división en la que el exponente de arriba era el 6 y el exponente de abajo era el 4. Este negativo no se coloca porque simplemente esto quiere decir que ese exponente estaba abajo. Eso ya lo vimos en videos anteriores. Entonces, ahora sí podemos pasar a la explicación de las potencias con exponente 0. Aquí tenemos tres explicaciones aclarando que ahorita vamos a hablar qué sucede con el 0 y por qué con el 0 no funciona. ¿no? Entonces, aquí 5 a la 0. Esto para aplicar las propiedades de la potenciación, este 0, o sea, aquí tenemos 5 elevado a la 0, pero 0 lo podemos escribir como una resta de cualquier pareja de números. Por ejemplo, 10 menos 10, 8 menos 8, 4 menos 4, ¿sí? Porque 4 menos 4 es 0, ¿sí? Este 0 simplemente lo cambiamos por, por ejemplo, por 3 menos 3, ¿sí? 0 lo cambiamos por 3 menos 3. ¿Por qué se puede hacer ese paso? Pues porque 0 es lo mismo. ¿Qué 3 menos 3? ¿Para qué hicimos este cambio? Para expresar esto como una división, ¿sí? Una división entre potencias con bases iguales. Aquí hacemos el paso que ya aprendimos. Este 5, como tiene una resta de exponentes, el exponente está hecho por una resta, entonces ya se sabe que esto lo podemos escribir como una división de potencias de bases iguales. La base es el 5. ¿Cuál sería el exponente de arriba? El 3. ¿Cuál sería el exponente de abajo? El otro 3. Entonces, miren que aquí tenemos 5 al cubo dividido entre 5 al cubo. Bueno, si quisiéramos hacer toda la operación, o bueno, no, no voy a hacer todo, o bueno, más bien sí si voy a hacer todo, esto nos quedaría igual y expresamos 5 al cubo como una división, aunque bueno, aquí ya podríamos hacer ese paso, pero lo voy a aclarar aquí. 5 al cubo, ¿qué es? Eso es 5 por 5 por 5. ¿Qué es 5 al cubo abajo? Pues también 5 por 5 por 5. Acordémonos que cuando tenemos una división en la que arriba solamente hay multiplicaciones y abajo también podemos simplificar cualquier factor de arriba con cualquiera de abajo. En este caso podemos simplificar el 5 con el 5, entonces sacamos quinta, quinta de 5, 1 y quinta de 5, 1. Aquí también lo simplificamos. Algunas veces uno dice elimina porque como son iguales los elimina. Pero algo que debemos tener claro en esto también es que debemos ser rigurosos. No es que se eliminen, sino que se simplifica. ¿sí? Entonces aquí simplificamos este 5 con este 5, quinta de 5, 1 y 1. Y hacemos lo mismo con estos otros dos 5, quinta de 5, 1. ¿Qué nos quedó aquí? Nos quedó simplemente, bueno, ahí ya me voy a saltar un paso arriba, diría 1 por 1 por 1 sería 1 sobre 1 por 1 por 1. ¿Cuánto es 1 sobre 1? Eso es 1. Entonces con esto verificamos que 5 elevado a la 0, eso es igual a 1. Igual funciona con cualquier número excepto el 0, ya ahorita vamos a hablar del 0, ¿no? Entonces si tenemos 10 a la 0 se puede escribir como 10 elevado a la 3 menos 3 o a la 10 menos 10 o a las 20 menos 20, eso es lo de menos. Como nos va a quedar una potencia arriba y abajo igual, también aquí de una vez como les decía podríamos simplificar porque 5 al cubo se puede simplificar con 5 al cubo y eso nos queda 1 sobre 1 que es 1. Lo mismo funciona con letras, no importa, ¿sí? Entonces, bueno, este ejemplo como que ya no lo voy a hacer. Lo mismo funciona con letras. X a la 0 lo podríamos escribir como X, X y el exponente 0 lo expresamos como cualquier eh, número, ¿sí? Como no voy a escribir aquí el 10, pues, porque para escribir 10 veces la X simplemente eh, no cabe aquí en el tablero, ¿sí? Por eso estoy escribiendo números pequeños, ¿sí? Pero se podría hacer X igual a, a 20 menos 20, porque 20 menos 20 es 0, ¿no? Entonces cambiamos el 0 por una resta que sea 0, obviamente, ¿no? No puedo cambiar el 0 por una resta que diga 5 menos 2, pues porque 5 menos 2 no es 0, ¿no? Entonces cambiamos la x, por ejemplo, por el 0 por 2 menos 2. ¿Por qué? Porque 2 menos 2 es 0, o sea, esta resta nos da el mismo 0 de aquí. 2 menos 2, entonces esto se puede expresar como un cociente de potencias con bases iguales. ¿Cuál sería el exponente de arriba? Este numerito, ¿no? El número 2, ¿cuál sería el exponente de abajo? El otro 2. Esto nos queda, bueno, ya sabemos que se puede simplificar x al cuadrado sobre x al cuadrado, eso es igual. O bueno, voy a hacerlo. x al cuadrado es x por x sobre, y abajo dice x al cuadrado. Bueno, claro que, como les digo, aquí debemos ser muy rigurosos, cuidado con lo siguiente. Acordémonos que la x simplemente es una variable que puede tomar cualquier número. La x puede ser el número 5, el número 10, el número 20, el número que sea, pero debemos ser muy rigurosos con lo siguiente. Aquí esto no funciona si la x vale 0. ¿Por qué? Porque aquí en la división nos quedaría 0 al cuadrado, que es lo que les acabo de explicar. En una división en el denominador no puede estar el 0, ¿sí? Ya vamos a ver qué sucede con el 0 nuevamente les digo. Entonces, cuidado porque aquí deberíamos aclarar que esto se puede hacer siempre y cuando la x no sea 0. Bueno, Listo, aquí tenemos este paso. Aquí también podemos simplificar. Simplificamos entre x, dividimos entre x, da 1. Aquí dividimos entre x, da 1 y 1. ¿Y qué nos quedó? 1 por 1, que eso es 1, sobre 1 por 1, 1. 1 dividido entre 1, que eso es también 1. Entonces, sin importar si son letras o si son números, siempre que esté elevado a la 0, acabamos de verificar que eso siempre va a ser igual a 1. Y ya vamos a pasar a las últimas dos explicaciones. ¿Qué sucede si el número que está como base es un número negativo? ¿Y qué sucede si es 0 a la 0? Nuevamente aquí, esto simplemente tendríamos que cambiar el 0 por una resta, ¿no? Entonces tenemos ese menos 4 con todo y paréntesis, y en lugar del 0 voy a escribir cualquier resta, voy a escribir, por ejemplo, 5 menos 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque 5 menos 5 es 0. Si expresamos esto como un cociente, la base cuál es? Es el número menos 4, todo entre paréntesis. ¿Cuál es el exponente de arriba? El 5. ¿Cuál es el exponente de abajo? El 5. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a borrar ahorita el 0. Aquí voy a escribir abajo como para que me quepa. Esto es igual. ¿Sí? Aquí dice menos 4 elevado a la 5 sobre menos 4 elevado a la 5, que eso lo podemos escribir simplemente como el menos 4 multiplicado 5 veces arriba y también 5 veces abajo. Aquí también podemos simplificar, ¿sí? Aquí podríamos dividir entre menos 4, acordémonos que también cuando tenemos dos números negativos podemos decir cancelamos el negativo con el negativo, ¿sí? Lo mismo aquí. Cancelamos el negativo con el negativo, aunque pues sería mejor decir, dividimos entre menos 4 y dividimos entre menos 4, eso es 1. ¿sí? La simplificación es dividir, ¿no? Por cualquier número. Aquí también dividimos entre menos 4, da 1, y asimismo con los otros factores. ¿Qué nos quedó? Nuevamente la misma multiplicación: 1 por 1 por 1 por 1 por 1, que eso es 1, sobre 1 por 1 por 1 por 1 por 1, que eso es 1. Y 1 dividido entre 1 es. Uno. Entonces miren que sin importar cuál sea la base, excepto el 0, ya sabemos que cualquier número o cualquier letra elevada a la 0, eso nos da 1. Y ahora sí por último, observemos qué sucede cuando dice 0 elevado a la 0. Entonces, en este caso, nuevamente tendríamos que expresar este exponente como una resta, cualquier resta. Voy a colocar simplemente el número 4. 4 menos 4. ¿Por qué? Pues porque 4 menos 4... Eso es 0, ¿no? Entonces, aquí nos quedaría igual. Esto es un cociente de potencias con bases iguales, en este caso la base es el número 0, arriba te quedaría el exponente 4, abajo también el exponente 4, ¿sí? Y si lo expresamos como una multiplicación, pues simplemente nos quedaría aquí arriba 0 por 0 por 0 por 0, 4 veces, y abajo exactamente lo mismo. Cuidado porque de pronto muchos estarían pensando, ah, no, pero aquí se puede simplificar el 0 con el 0, no se puede. Acordémonos que no es que se eliminen, porque no se pueden eliminar, sino se simplifican cuando son iguales. En este caso, miren que, o para simplificar, acordémonos que siempre decimos mitad, o tercera, o quinta, ¿sí? Que lo que estamos haciendo es dividir, ¿sí? Por ejemplo, si yo le saco mitad al cero, mitad de cero es cero, no es uno, es cero porque cero dividido entre dos, eso es cero, y mitad de cero... 0. Entonces, por más que quisiéramos simplificar, nunca vamos a lograr un 1 acá, porque el 0 dividido entre cualquier número que escojamos va a dar 0. O podríamos decir quinta de 0. Quinta de 0 sigue siendo 0 y quinta de 0 sigue siendo 0. Entonces, aquí nunca podríamos lograr un 1. ¿Qué nos queda aquí? Aquí si hacemos la operación porque no pudimos eliminar, pues nos queda 0 por 0 por 0 por 0, que eso es 0, sobre... 0 por 0 por 0 por 0, que también es 0. Y miren que esto no se puede hacer. Acordémonos que lo que les dije al comienzo, en una división nunca puede estar el número 0 porque ese cociente no existe en los números reales. Cuidado con eso, esto no se puede hacer. O sea que el único número que elevado a la 0 no es 1 es... El 0. Cualquier otro número se puede porque pues, se puede dividir entre cualquier número exceptuando el 0. Y por último vamos a concluir con lo siguiente. Entonces, si tenemos a a la 0, esto lo podemos escribir como un cociente de a. Cualquier número también puede ser cualquier letra, n menos n. ¿Por qué? Porque n menos n es 0, o sea, cualquier número menos cualquier otro número. Esto nos quedaría, arriba sería el cociente de a a la n sobre a a la n. Pero bueno, sin necesidad de hacer esto, esto sería la a multiplicada n veces, abajo también multiplicada n veces, que esto nos daría 1 sobre 1, al simplificar, que eso es igual a 1. Entonces aquí queda comprobado que a elevado a la 0, eso es igual a 1, pero... También aclarando que el único número que no puede cambiarse por la letra A es el número 0 porque no podemos dividir entre 0. Ya con esto termino mi explicación. Como siempre por último les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a resolver estas operaciones. Ya no tienen que hacer todos los pasos. Simplemente ustedes como ya saben que cualquier número elevado a la 0 o lo que sea elevado a la 0, exceptando el 0, eso es igual a 1. Entonces simplemente van a escribir la respuesta. No tienen que hacer el proceso largo que yo hice porque eso simplemente era para explicar por qué cualquier número o cualquier letra elevada a la 0 es igual a 1, ¿no? Entonces ustedes van a escribir el resultado de todos estos ejercicios y la respuesta va a aparecer en 3, 2. Espera un momento. Si llegaste hasta esta parte del video, supongo que fue porque te gustó, te sirvió porque aprendiste algo nuevo, porque el profesor explica muy bien, bueno, o por alguna de estas razones. Y si es así, te invito a que apoyes mi canal suscribiéndote y dándole like al video. Ahí abajo, like. Bueno, ahora sí te dejo para que observes la respuesta. Bueno, a pesar de que este tema es sencillo, les puse estos ejercicios esperando haberlos puesto a pensar, ¿no? Primero, 20 elevado a la 0. Ya sabemos que eso es 1, ¿no? Aquí, x más y elevado a la 0. No importa que sea la base. No importa. Lo importante es que no sea 0, ¿no? No importa que sea la base. Esto elevado a la 0 da 1. También aclarando que x más y no puede ser 0. O sea que si cuando vamos a reemplazar la x y la y por números, eso no puede ser 0. O sea, digámoslo así que como estos son letras, aquí deberíamos aclarar que x más y tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Como por aclarar un poquito mejor. Bueno, aquí dice 3 por 5, 3 por 5 es 15 y 15 elevado a la 0, eso es 1. Y aquí, cuidado con esto, miren que aquí dice 7 a la 0, eso es 1, pero después de 7 a la 0 dice más 1, o sea, 7 a la 0 que es 1, más 1, eso es 2. Y lo mismo sucede aquí, m a la 0 menos 3, entonces m a la 0 es 1, menos 3, que eso da... -2. Aquí también podríamos hacer la aclaración, la M no puede ser 0. Bueno, entonces la M puede ser cualquier número menos el 0, lo mismo aquí generalmente con letras. Si uno quiere ser muy riguroso, debería aclarar que esas letras no pueden dar al final 0. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.